pasto, muy frío. El frailejón es la planta más típica de aquí, de la zona de Pará. Hay dos tipos de frailejón, uno que es el frailejón morado y hay otro que se encuentra por todas partes, pero en la zona más fría. Es como la palma del mandolino y es como una gamusita y ahí uno envuelve los quesos, los vende, los ahuma y sirve para hacer bebidas, pero el león morado para todos. El frailejón, como es una planta medicinal, el frailejón morado sirve para hacer jarabe de frailejón morado, el que venden por ahí, que es el más típico. Bueno, el frailejón morado es típico de los Andes venezolanos, especialmente de aquí de Mérida. Se elabora con el jarabe, se puede elaborar fácilmente. Se hace la infusión de frailejón morado, se le anexa cebolla morada, rábano, miel de abeja, inclusive se le puede agregar un poquito de sábila. Eso va crudo junto con la infusión del frailejón morado. La gente que lo busca, lo lleva, lo lava, coloca a hervir el agua con el frailejón, otros ingredientes que es el eucalipto, miel y agua de manantial. Después de que hierve, queda negro, lavan unas botellas y lo como expectorante para limpiar las vías respiratorias. Se lo toma para, sirve para la gripe, la tos, la asma, la bronquitis, la flema y el mal de páramo.